Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy. Hoy quiero traerle esta bella propuesta, miren qué hermoso. Ahora ya que estamos en primavera, esta es una tendencia que vamos a llevar en primavera-verano. Unos aretes pequeños y muy práctico. Esta técnica ya está en nuestro canal de YouTube, así que por aquí arriba le voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan verla y puedan así hacer algo diferente. Bueno, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo. Gracias a todas por seguir nuestro canal, gracias a todas por el apoyo. No olviden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como El Rincón de Rosy. Bueno, para empezar, los materiales que vamos a necesitar. Vamos a utilizar cristales del número 4. Un enganche para arete. Mostacilla de la número 11. Mostacilla de la número 8, tijera, pinzas, aguja e hilo. Recuerden, trabajen con los materiales de su preferencia y los colores a su gusto. Bueno, para empezar a hacer este hermoso arete, miren, vamos a hacer este que está aquí. Vamos a tomar un cristal del número 4. Que es este que tengo aquí, una mostacilla, un cristal y tres mostacillas de la número 11. Estamos trabajando con la mostacilla del número 11. Este será nuestra secuencia, como pueden ver. Lo llevamos hasta abajo y repasamos. Bien, miren. Ya que lo he repasado, hice dos nuditos, ese es nuestro primer paso. Así es que no tiene que quedar nuestro primer paso, miren. Tienen tres mostacillas de la número 11 debajo y tiene una mostacilla arriba entre dos cristales. Este es nuestro primer paso. Ahora, vamos a usar mucho mi mano porque estos materiales son pequeños. Miren, aquí está, miren dónde sale mi hilo. De este lado sale debajo del cristal. Yo voy a subir hacia el cristal de esta forma. Tomo una mostacilla 11, un cristal 4 y tres mostacillas de la número 11. Me devuelvo y entro por el mismo cristal. Así, hasta, y este paso lo voy a continuar hasta que tengamos 5 cristales. Aquí se ven mucho mis manos porque es muy pequeñito. Miren, ya tenemos 3, como pueden ver, miren, ya tienen 3. Entonces vamos otra vez. Estoy de aquí debajo, voy a tomar 3 mostacillas, un cristal y una mostacilla. Entro hacia el cristal. Recuerden que esta técnica ya está en nuestro canal. Y aquí arriba del enlace, aquí arriba vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan ver. Siempre le he dicho que hay técnicas que se complementan, hay técnicas que la hacemos y nos llevan hacia otra técnica. Entonces, estoy aquí arriba, tomo una mostacilla, el cristal y entro hacia el cristal. Miren, como pueden ver, tenemos 5 cristales y tenemos 4 mostacillas, ¿verdad? Entonces, recuerden que este paso tienen que repasarlo. Yo le estoy haciendo así para que el video no sea muy largo. Miren, tienen que repasarlo. Ahora esto lo vamos a cerrar de esta forma, así, tomando
tres mozasillas de la número 11 y pasando por el cristal, por el primer cristal que hemos puesto anteriormente. Bien, miren, ya que hemos pasado, ya que nuestro hilo está aquí arriba, tomamos una mozasilla y pasamos por el cristal de esta forma, así, sin que nuestro hilo se enrede. Lo hacemos despacio. Yo estoy usando el hilo nylon, pero si ustedes gustan pueden usar el hilo de su preferencia. Recuerden que todo esto tenemos que repasarlo. Yo estoy pasando ahora mismo hacia la hacia las tres mozasillas que coloqué anteriormente y voy a subir otra vez. Recuerden que esta es una técnica Cassandra, una de las tantas. Miren. Y voy a entrar en las cinco mozasillas que puse en el centro, y estas cinco mozasillas yo la voy a repasar para hacer la forma de la flor. Recuerden que siempre le he dicho en mis videos anteriores que mientras más repasen esta parte de las mozasillas en el centro, mejor quedará su trabajo. Bien, ahora me voy a pasar hacia un cristal, voy a bajar hacia un cristal para hacer la parte de atrás. Miren, me voy a colocar en tres mozasillas de la número 11, así, de esta forma. Miren, ven, vamos a hacer esta, miren, para hacer entonces esta parte. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la misma secuencia. Tomaremos un cristal, una mozasilla 11 y un cristal. Miren, esa será nuestra secuencia. Y lo que vamos a hacer es que nos devolvemos otra vez por las tres mozasillas. Recuerden que esto tienen que repasarlo. Y aquí lo que vamos a hacer es subir hacia el cristal, tomando una mozasilla, un cristal, y devolviéndonos, entrando por esas tres mozasillas que tenemos aquí. Hacemos lo mismo, recuerden repasarlo. Subimos por el cristal y entramos hacia la mozasilla. Alamos. Entramos hacia el cristal. De esta forma. Pasando las tres mozasillas. Si se dan cuenta, ya tenemos tres cristales arriba. Nos toca ponerles dos cristales más. Tomamos un cristal y tomamos una mozasilla y hacemos esto. Deme un momento, vamos a bien, ya que la aguja de ya que la pinza soltó nuestras agujas, a la aguja. Ven, hacemos lo mismo. Tenemos cuatro cristales arriba. Subimos por los cristales, por el cristal subimos. Tomamos otra mozasilla y vamos a colocar nuestro último cristal de esta forma. Miren, entramos nuestro cristal. Sí, de esta forma entramos en el primer cristal que pusimos. Ahora lo que vamos a hacer es tomar una mozasilla y entrar en el siguiente, en el cristal que tenemos de frente. Entramos por las tres mozasillas, subimos otra vez,
alamos y volvemos a repasar. Recuerden que esto es un paso repetido que ya lo tenemos en el canal y aquí arriba están los enlaces. Este paso lo vamos a hacer 5 veces. 5 veces lo vamos a hacer. Vamos a hacer esta flor. Esto es una flor doble de 5 cristales en la técnica Cassandra. Miren, ven lo que le digo. Miren, queda un poquito flojo porque yo no lo repasé. Ustedes sí tienen que repasarlo. Yo no lo repasé para que el video no sea tan extenso. Ahora, nuestra siguiente flor nos vamos a colocar en cualquiera de esas 3 mostacillas que están alrededor. Así, vamos a pasar nuestro hilo y nuestra aguja y nos vamos a colocar aquí. Aquí vamos a tomar un cristal, una mostacilla y un cristal. Bien, y vamos a pasar. Y vamos a hacer lo mismo, la misma secuencia. Vamos a trabajar. Con los cristales y la mostacilla, haciendo lo mismo. Bueno, yo lo voy a adelantar para recoger el reguero que nos hizo la tijera, ¿verdad? Entonces yo lo voy a adelantar el video y también le voy a dejar el enlace aquí arriba donde está esto que ya lo hemos hecho anteriormente y ese es lo que le estoy comentando. Esto lo vamos a hacer 5 veces. 5 veces lo vamos a hacer. Así que nos vemos cuando ya esté por aquí por la tercera. Chicas, miren. Entonces, aquí ya yo tengo las dos. ¿Recuerdan las dos que estábamos haciendo? Miren, una al lado de la otra. Ahora, para hacer la tercera, miren, para que coja como esa forma curva que tiene que tomar, la vamos a poner así, miren. Y en vez de empezar, vamos a ver para que ustedes lo puedan ver. Miren. Vamos a hacer. Miren, esas dos donde están aquí. Para hacer la forma curva, lo que vamos a entrar es. Aquí tenemos dos en el centro, como ustedes pueden ver. Entramos entonces a la tercera. Esta que está aquí. Pasamos la aguja. Nuestro hilo. Por las 3 mostacillas. Así, de esta forma. Y repetimos la misma secuencia. Esto es una secuencia repetida. Tomando un cristal, una mostacilla y un cristal. ¿Ven? Tomamos la misma secuencia. Pasamos la mostacilla. Subimos hacia el cristal. Seguimos trabajando con la mostacilla del número 11. Un cristal y tomando 3 mostacillas de la número 11. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es que yo voy a adelantar. Recuerden repasar su trabajo para que él quede firme, como lo que estoy haciendo ahora, repasándolo. Para que él quede firme y alar. Entonces, lo que vamos a hacer es adelantar para que este video no se haga tan extenso, ya que es una técnica repetida y que le hemos dado mucho aquí en el canal. Bien, aquí tengo mis cuatro ya cristales. Me falta poner uno. Tomo una mostacilla, un cristal y 3 mostacillas. Bien, aquí está. Voy a alar. Miren, incluso me pasé. Miren. Vamos a alar y vamos a cerrar. Tomando 3 mostacillas, recuerden de repasarlo
así de esta forma y aquí entramos. Bien, pueden ver, miren, y esta es la secuencia de la parte de atrás. Miren, ahora lo que yo voy a hacer es seguir en esa misma secuencia, o sea, trabajando en esta mozasilla que viene siendo, si contamos hacia adentro, tenemos una, dos, tres con esta. Entonces aquí en la cuarta seguimos nuestra secuencia. Bueno, chicas, yo voy a adelantarlo. Nos vemos cuando ya esté listo. Nos vemos cuando ya yo haya terminado de hacer esta, la última. Entonces aquí le voy a enseñar cómo poner esto y cómo hacer esta cosita, porque esta es una técnica repetida. Bueno, chicas, gracias a todas por suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like. Bueno, vamos a adelantar y nos vemos cuando ya esté lista nuestra última flor. Bye. Chicas, miren, continuamos. Aquí está hecha ya, ustedes pueden ver la última flor que dije que iba a adelantar el video, porque ya este video está hecho. Está en nuestra plataforma y los pasos son los mismos y la misma secuencia. Aquí estoy dándole la forma a las mozasillas que tengo en el centro. Voy a bajar hacia un cristal de esta forma. Me voy a pasar a esas tres mozasillas y a esta que está aquí. Miren, voy a ponerlo así para que lo puedan ver. Miren, y me voy a pasar en estas tres que están aquí, así, de esta forma. Y vamos a trabajar con la mozasilla número 8 y vamos a tomar una mozasilla, ven ahí, de la número 8, y vamos a pasar por las mozasillas número, las tres mozasillas que pusimos anteriormente. Esto vamos a hacer un poquito de fuerza, ya que aquí se complica un poquito. Como nuestro hilo es transparente, tenemos que buscar para que no se nos enreden los cristales. Miren, hacemos poquita fuerza, porque acuérdense que esta es una forma curva. Entramos así, de esta forma. Bien, seguimos. Aquí ponemos la última, de la número 8. Vamos a hacer todo lo posible para que ustedes lo puedan ver. Estamos pasando. Hemos puesto, miren, traten de buscar el hilo para que el hilo no se le enrede. Si pueden ver, hemos puesto 4 mozasillas de la número 8. Ahora, ya que estamos aquí arriba, saliendo de las 3 mozasillas, vamos a trabajar con las mozasillas del número 11 y vamos a tomar 15 mozasillas miren, tomamos 15 mozasillas del número 11, tomamos un cristal número 4 y tomamos otra vez 15 mozasillas, la misma cantidad. Okay. Entonces, así viene siendo, vamos a ponerlo así para que ustedes lo puedan ver. Esta viene siendo la secuencia. ¿La pueden ver?
Ahora, si miren, de aquí sale mi hilo, lo que voy a hacer es, miren aquí donde está la abertura de la otra mostacilla, ¿ven? Como mi hilo sale de este lado, yo lo que voy a hacer es entrar en este lado, así, de esta forma, miren, entrando de esta forma, ¿bien? Ahora, ya que estoy aquí, voy a acercar bastante la cámara para que lo puedan ver. Ya que salgo de esa mostacilla, voy a entrar hacia el cristal. Vamos a entrar hacia el cristal. Voy a alar. Eso tenemos que repasarlo ahora. Hacia el cristal. Me dirijo hacia el otro cristal que está aquí. Halo un poquito. Entro en las tres mostacillas. Así. Y voy a entrar en esta mostacilla. Y esto lo voy a repasar. Lo voy a repasar así. Voy a repasar la 15 mostacilla. De esta forma hasta llegar al cristal, bien, así llegamos al cristal. Aquí vamos a tomar cuatro mozasillas, perdón, cuatro no, vamos a tomar seis mozasillas, así, seis mozasillas. Nos devolvemos por el cristal. Lo acomodamos. Ahora repasamos esas seis mozasillas. Así. Vamos a repasar esas seis mozasillas. De esta forma. Seguimos repasándola. Y vamos a subir a las seis mozasillas y nos vamos a parar en la número 3, bien, en esa que está aquí, y vamos a tomar cuatro mozasillas y vamos a hacer esto, bien. Para hacer el pequeño enganche donde va a ir colocado el arete o el grafe del arete. Esto volvemos y lo repasamos. Recuerden, páselo, repáselo y páselo hasta que ustedes vean que su trabajo está asegurado. Ahora yo voy a bajar de esta forma por las mozasillas, de esta forma hacia abajo, para repasar las siguientes mozasillas que no hemos repasado. ¿Ven? Estas 15 que no la hemos repasado. Yo voy a bajar, la voy a repasar y me voy a colocar en las tres mozasillas, miren, que están aquí. Alamos nuestro hilo para que no se nos enrede. Bien, ya estamos en la parte de abajo. Seguimos trabajando con la mozasilla del número 8. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer un borde de todas las mozasillas. 8. Bien. Miren. Pasamos, seguimos colocando mozasilla. Esta es una técnica que se repite. Esta es una técnica que podemos hacer miles de creaciones con ella. Podemos hacer diferentes tipos de arete. Incluso podemos hacer collares.
con esta misma técnica. Bien. Seguimos colocando la musasilla del número 8. De esta forma. Y estamos terminando. Que nuestra aguja nos ayude y nuestro hilo. Bueno, chicas, estamos terminando. Recuerden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y compartan nuestro video. Miren, aquí estamos terminando ya terminé. Lo que voy a hacer aquí, voy a hacer un pequeño rematico aquí, que no lo hice anteriormente. Bien. Y vamos a hacer otro para asegurar nuestro trabajo. Ya prácticamente el arete entero está asegurado. Ahora sí, yo voy a cortar. Recuerden que cada vez que trabajamos una parte, lo aseguramos. Bien, ahora con mi pinza voy a abrir. Vamos a colocar. Vamos a hacerlo despacio. Vamos a abrirlo bien. Así, de esta forma. Cerramos. Y miren esta belleza. Miren. Queda hermoso, miren. Queda hermoso de diferente forma, diferentes colores. Miren aquí este donde está. Ahora para este verano y esta primavera-verano, que hace bastante calor, quedarían hermosos y muy prácticos. Son muy bonitos, muy livianos y no pesan para nada. Bueno, chicas, espero que este video les haya gustado, que nos regalen un like y que activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando hagamos videos nuevos. No olviden de suscribirse a nuestro canal, seguirnos en todas las redes como El Rincón de Rosy, y gracias a todas por el apoyo. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y a las chicas de la comunidad. Ustedes saben, mil besos, mil abrazos para todas, no, y nos vemos pronto. Bye.